organizaciones juveniles, colectivos, movimientos sociales, frente de trabajadores, desde los movimientos sociales juveniles del PSV, así como también los secretarios juveniles de los partidos patrióticos como Redes, PPT, Tupamaro, Podemos, UPB, ¿sí? Y entre otros movimientos sociales nos encontramos el día de hoy pues, acá en la casa del Partido Comunista, condenando todo y rechazando todas las acciones de violencia, ¿sí? Por esta derecha fascista que busca intimidar, que busca generar, atemorizar a la dirigencia juvenil venezolana. Ante eso, nosotros y nosotras cerramos filas, hermanos y hermanas de la juventud del Partido Comunista, cuenten ustedes con una juventud, con los movimientos sociales, con los partidos patrióticos que conformamos el gran pueblo patriótico, que vamos, que estamos unidos hoy más que nunca. Esta derecha se encuentra hoy desesperada, ¿no? Con sus actitudes fascistas. Nosotros lo demostramos el día sábado. Esta juventud pide y quiere paz. Venezuela, la juventud y en general el pueblo venezolano queremos paz. Y ante eso nosotros vamos a responder, ¿sí? Y nuestra mayor venganza, nosotros también venimos, ¿no? Desde la pérdida de nuestro camarada Robert Serra, ya vienen esta derecha fascista desesperada haciendo acciones, ¿no? Para atemorizar, como bien nosotros lo hemos venido discutiendo y hemos conversado durante la mañana de hoy. Pero ante eso, nosotros tenemos nuestra moral, estamos firmemente con el gobierno, con nuestro presidente obrero Maduro, y que por estas acciones que ellos pretenden que nosotros vamos a tener miedo, nosotros no tenemos miedo. Aquí está el rostro de una juventud que tiene conciencia, que no vamos a permitir que nos arrebaten los logros de la revolución que hemos avanzado hasta ahora. Ante eso, nosotros, aquí en las fotos, nosotros podemos mostrar, ¿no? Este tipo de acciones de violencia, de odio. Esta es una derecha que busca que nosotros respondamos. Claro, nosotros vamos a responder con el morral de Chávez, con esa metralleta de Robert Serra, de las ideas. Ante eso, nosotros, más que nunca, con la unidad, ¿sí? Que no se equivoquen. Esta es una juventud chavista, patriota, que nos encontramos unidos, articulados, y vamos a tomar, ya desde, vamos a hacer el acompañamiento en la fiscalía, reiteramos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, no están solos, no estamos solos, y vamos a asistir ante la fiscalía y exigimos a nuestros organismos competentes, ¿sí? A nuestro gobierno que se abran las investigaciones pertinentes sobre quiénes son los que están detrás de estos hechos o estas acciones violentas, sus actores intelectuales y materiales. Nosotros exigimos, y allí vamos a dar ese acompañamiento el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Además, nos sumamos en una callapa, ¿sí? Cultural, política, y vamos a tomar esos espacios donde esta derecha fascista lo que quiere es el odio, ¿sí? La violencia. Ante eso nosotros vamos a responder como nos caracteriza a los revolucionarios, a las revolucionarias, con amor, con paz. Vamos a generar, nos colocamos a la orden desde el Frente de Trabajadores, Bloque de Trabajadores, la juventud, los movimientos sociales del PSV, así como los distintos dirigentes de los partidos patrióticos, a tomar y hacer una limpieza, ¿sí? Una jornada y de recuperación de estos espacios que ellos destrozaron en la madrugada del día 21. Nosotros, y así vamos a generar un plan que lo estaremos anunciando, desde todas las casas de los partidos patrióticos de izquierda, que apoyamos a la revolución bolivariana, que defendemos el legado de Chávez, que defendemos al gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, y bueno, no nos queda más que decir que cuente con nosotros y nosotras, no tenemos miedo, y vamos a estar en la calle. Invitamos a esta juventud que tomemos la calle con paz, con alegría, con actividades culturales, deportivas. Ante estos odios nosotros denunciamos, ¿sí? Y que se investiguen todos estos hechos de violencia.